¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Toledo abre la defensa con un pase entre líneas. Gran oportunidad. Es un pase que rompe la defensa. Y vuelve a recuperar el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. No, esas jugadas no sirven para nada. Retener la pelota solo para demostrar la habilidad es una tontería. Toledo. Centro de Toledo. La juega corta para asegurarla. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota al área. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Qué buena! ¡Y le da el arco nomás! La saca fuerte hacia arriba. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Toledo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Gran pase a través de la defensa. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0.
Allí vamos, en la segunda mitad del partido. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. La juega profunda. Ahí, pegó en el palo. Se quitó al defensor y encima disparó al arco. Gran jugada. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Le ponen el cuerpo para moverlo. Metió el disparo. Qué buena tajada del uno. Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Justito llega el corte. Aleja el peligro con ese despeje. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería, pero igual fue un muy buen remate. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Está habilitado. Allí le están marcando la infracción. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Le pegó! ¡Puede ser! Hacer el gol. Me parece que esta historia está sentenciada. Tiene clase, tiene precisión. Un Walter ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Volvemos con el marcador 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. ¡Qué buena pelota le pusieron! Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate.
Está habilitado, se va de cara al gol. Traba, lucha y gana el balón. Cuidado que le da de ahí. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. La pelota salió y es saque lateral. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La juega profunda. Centro al corazón del área. Se la saca de encima. Lo toca, sí, es falta. Segunda amarilla y expulsión. Estaba jugando al límite y terminó pagándolo caro. Demasiado caro. La juega larga, a ver si llega. Lindo espacio encontró por ese lateral. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos llegaron así, por un simple detalle. Hicieron casi todo perfecto, jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.